Noel Vallés y José Alejos, el Pepinero, los dulzaineros de Alcañiz, son los pioneros de la recuperación y divulgación de un gran número de melodías casi olvidadas en un momento en el que el folclore aragonés se limitaba casi exclusivamente a la jota. Su participación en la muestra de Zaragoza fue la punta de lanza de una larga y exitosa trayectoria que se prolongó casi 20 años. Recuperaron buena parte de las melodías y los sones tradicionales con su dulzaina y su tambor, actuaron en numerosos festivales y participaron en encuentros de gigantes y cabezudos de España y Europa. A la comparsa de Zaragoza la acompañaron durante más de 15 años en las fiestas del Pilar y recuperaron muchas de sus melodías. Le propuso Plácido el volver otra vez a tocar la dulzaina para ver si se atrevía a participar en aquella muestra de folclore. Él dijo que sí, buscó a alguien con quien tocar que tocara el tambor con él, que fue José Alejos, el Pepinero. Empezaron a ensayar y la presentación fue eso, en las fiestas del Pilar, si no recuerdo mal, el 13 de octubre de 1979. El principio del principio, o sea, sin ellos, toda la recuperación del folclore aragonés que ha venido a lo largo de todos estos años no hubiera sido posible. Y de hecho, incluso los propios grupos folclóricos, los grupos de jota, como se conocen tradicionalmente, han cambiado su repertorio, han incorporado la dulzaina, se construían sus propias flautas y sus propias dulzainas, y la música era parte importantísima de su vida. Además, como cosa curiosa, cuando se jubiló, se matriculó en el conservatorio de aquí de Alcañiz y estudió solfeo y música en el conservatorio de Alcañiz para sistematizar lo que él sabía y lo que él, de una manera autodidacta, había aprendido a lo largo de su vida. En el Bajo Aragón fueron toda una institución y crearon escuela despertando mucha afición por la música con su particular estilo. En 1994, Alcañiz le rindió homenaje en el teatro y se grabó un disco conmemorativo. Era un figura, era una buena persona. Era toda alegría y era todo bondad y un trabajador nato en su vida. El tambor lo llevaba metido en la sangre. Yo recuerdo un año que falleció mi madre y el abuelo, aquello que lo llevaba tan metido, se creía que tocar el tambor era fiesta, y aquel año no salió a tocar y subió a Calanda, el único año que ha estado en Calanda por Semana Santa. Es la única Semana Santa que no he visto tocar a mi padre. Han ido a Castilla a las convenciones de gaiteros de España. Un año los bajé a Villanueva y la Geltrú con los grayeros, que ahí dicen grayas, y bajaron también. O sea, estos lo vivían a pleno pulmón. Les han hecho un reconocimiento que estamos súper agradecidos, porque, pasan a la historia ya, porque dentro de dos, tres generaciones dirán, mira, el tío Noel y el tío Pepinero. 25 años después, la comparsa de gigantes y cabezudos a la que acompañaron en todas sus salidas se amplía, haciendo aún más grandes si cabe a Noel Vallés y José Alejos. La propia gente, ¿no?, alcañizana, hacía mucho tiempo que ya demandaba, ¿no?, el hacerle un homenaje, que a alguno ya se le ha hecho, pero qué mejor que tenerlos en el recuerdo, pues con estos gigantes. Fueron maestros de muchas personas que les enseñaron, ¿no?, a tocar la dulzaina, a tocar el tambor, pues como digo, mucha nostalgia, pero desde luego yo creo que hoy es un día muy, muy bonito y que nos va a recordar, pues como digo, una parte muy importante de la historia de nuestra ciudad. Pues el proceso es básicamente es sencillo, es coger por spam, dibujarlo, se hace un perfil de un frente y después pues cortas y ya con el cuchillo y a ver si sale el ángel de dentro del por spam. Un legado de actuaciones, grabaciones y enseñanzas que se han transmitido de generación en generación. Ahora José Alejos y Noel Vallés vuelven a las calles como grandes protagonistas.